Atención, alcañizanos y visitantes. Conmemoramos esta tarde el momento en que, tras la muerte de Jesucristo en la cruz, sus discípulos y mujeres más allegadas piden a Pilatos el cuerpo para sepultarlo. Por concesión de la autoridad romana, va a ser colocado en una sepultura de piedra próxima al lugar de la muerte. Una condición exige Pilatos: que el sepulcro sea sellado por los responsables judíos bajo la vigilancia de los soldados romanos. Este es el significado de la ceremonia que en estos momentos comienza. Aparentemente, todo ha terminado para él. La muerte parece tener la última palabra. Pero no es así. La resurrección es la respuesta de Dios, el sí rotundo y pleno de Dios a la persona de Jesús. Es la victoria sobre la muerte. Es la proclamación solemne de que el amor de Dios es más fuerte que el poder disgregador del mal. Por eso, en estos momentos, el Antiguo Testamento, representado en sus figuras, da paso al Nuevo, con el mensaje del Evangelio. Las figuras del pasado rinden homenaje a Cristo, vencedor de la muerte. Terminamos este acto con la esperanza de nuevos horizontes de fe y libertad, y con el sentimiento del acto conmemorado, expresado en el desgarrador clamor de nuestros tambores alcañizanos. ¡Suenen los tambores!